Buenos días. Lo primero, agradecer la asistencia a esta rueda de prensa de presentación de Rubén del Campo y Marcelo. Bueno, en principio son dos jugadores que ya teníamos señalado la temporada pasada, incluso con Marcelo, cuando yo estaba en Badajoz, ya hicimos un intento, pero no fue posible. Y bueno, son dos delanteros que creo que se pueden compaginar bien, porque cada uno tiene unas cualidades que nos van a venir bien al grupo. Marcelo puede ser un delantero referencia, el cual el año pasado carecíamos, y Rubén también es el delantero que, al igual que puede hacer de referencia, también puede atacar el espacio. Sobre todo la ilusión que en estos días de pretemporada estamos viendo por parte de ellos, igual en los entrenamientos que el compromiso en los partidos. Y bueno, gracias a Dios ya se han estrenado con sendos goles. Y queremos que, bueno, que esto siga sobre todo en la temporada regular, ¿no? Que son las que nos van a dar puntos, ¿no? Para mí es un placer darle la bienvenida. Creo que cumple, como siempre digo, al final de las presentaciones, los requisitos de jugadores que vienen con ilusión, que vienen con hambre, que vienen con ganas de competir, que son los signos que queremos dentro del equipo. Sin más, pasamos a la presentación y a las preguntas para él. Comenzamos con con las preguntas. Primero, una valoración: ¿cómo han sido las primeras sensaciones después de la llegada, Marcelo? Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Que la verdad es que yo tenía muchas ganas de volver a España. Y bueno, yo he venido a San Fernando desde que llegué. Fui súper bien recibido. Estoy muy contento, ilusionado. Y bueno, estoy junto con el equipo hasta la muerte. Estoy muy contento, de verdad. Yo también estoy muy contento y ilusionado porque al final es un equipo que me va a permitir debutar en primera red y es un equipo que todos sabemos que le gusta jugar al fútbol y a mí me gusta darlo todo por un equipo que así. Rubén, ¿tú guardas un buen recuerdo del estadio Guancho? Sí, está claro. Yo vine aquí con el Athletic B. Y la verdad que pudimos ganar el trofeo de la SAR. Y la verdad que es un muy buen recuerdo. ¿Lo levantaste incluso con Granada, Lo no? levanté con Adrián Grado, sí, con el cliente. Bueno, que ¿cómo te decías tú como Pues delantero? yo soy un delantero trabajador. Me gusta defender, darlo todo por el equipo. Y luego en tema ofensivo, pues me gusta romper mucho al espacio. Y también meter goles, ¿no? Que es mi trabajo. Ya, bueno, marca el primero de la temporada. El primero de muchos, esperemos. ¿Y qué tal los compañeros? Sí, la verdad que un equipo muy acogedor, una ciudad también acogedora y de momento pues también somos pues somos unos cuantos nuevos en el equipo y al final estamos de pretemporada, aprender, pero seguro que vamos a llegar preparados para el primer partido de Liga. Rubén, hiciste un gran año en la Unión Deportiva de Melilla el año pasado, que te ha permitido a nivel personal ascender, ¿no? Como tú has dicho, que vas a entrar en primera red. Supongo que un paso adelante, ¿no?, para ti, tu carrera a nivel personal. Sí, claro, yo soy un jugador joven todavía, pero creo que es importante siempre dar un pasito adelante y este año pues apenas me permite eso y es muy ilusionante. Y bueno, también te quería
quería preguntar, en esta pretemporada el equipo comenzó con ese partido frente al Almería, donde fueron grandes sensaciones, además marcaste el primer gol. Pero en estos dos últimos compromisos sabemos que en la pretemporada los resultados son de menos, pero se han cosechado dos derrotas. Ahí sí caben más ganas del día de mañana, ¿no?, con esos dos partidos para revertir un poco ese mal. No, está claro, estamos en pretemporada. El resultado, pues, al final duele porque a todos nos gusta ganar, pero de eso se aprende. Y yo creo que mañana, pues, tenemos la oportunidad con esos dos partidos. Y luego ya queda menos para el primer partido de Liga y luego, pues, partido a partido. Y seguro que vamos a dar mucha alegría. Marcelo, tú has llegado después de varios meses, ¿no?, de la infancia de la India, haberte separado, ¿no? Eso necesita un rodaje, ¿no? Sí, ahí en India se acabó en principio de febrero y desde ahí estuve tratando porque he tenido un problema en pulso, pero luego recuperé, estaba entrenando solo y esto cuesta un poco, pero desde que llegué aquí he mejorado mucho y a seguir así, recuperando. También tenemos que entrenar todos los días, también en el centro. Pero una parada de muchachos que está por aquí, que Perdona. Se escucha. Que marcaste. Ah, sí. Sí. Bueno, qué bien. Yo estoy contento y ojalá que sea el primero de muchos. Como ha dicho Juven, estamos aquí para esto. Marcelo, bueno, hace un par de temporadas tuviste grandes números goleadores en el San Sebastián de los Reyes, y el año pasado que tuviste la experiencia primero en Portugal, después en la India. ¿Por qué este regreso a España ahora, después de esta temporada? Bueno, aquí en España yo he sido mucho feliz, ¿sabes? Yo he tenido, como ha dicho, buenos resultados, ¿sabes? Y he salido por problemas de visado esto, pero una experiencia muy buena en la liga profesional ahí de Portugal. Y yo he tenido buenas sensaciones ahí por no jugar, pero ahí está en un equipo de nivel de primera división, tú aprendes mucho, pero el jugador quiere jugar y aquí en España yo creo que voy a tener más oportunidad y aprovecharla. Y también comentabas que, bueno, que llevan mucho tiempo parado, ¿no? La liga aquí en la India acabó temprano y ahora un mes ya que lleváis de pretemporada, supongo que habrá muchas ganas de empezar la competición oficial, la liga. Sí, yo tengo muchas ganas de jugar un partido oficial y hacer bonito. Aquí estamos trabajando mucho y creo que vamos a hacer bien esta temporada. Bueno, lo ha comentado David, supongo que vuestra relación, sois delanteros complementarios, supongo que podéis incluso jugar juntos, No, ¿verdad? sí, incluso hemos compartido habitación en nuestra pretemporada y en Alaurín y la verdad que tenemos una relación súper buena. Luego, pues, al final el míster es quien decide, pero nosotros estamos disponibles para eso y lo daremos todo por esta camiseta. Sí.